Hola amigo, en este vídeo, ya repetido en vídeos anteriores, os enseño cómo duplicar cualquier coche, cualquier vehículo especial, cualquier helicóptero, cualquier avión, con la ayuda de un amigo que tenga club de motero obligatoriamente, y nosotros tenemos que tener búnker y centro de operaciones móviles, con plazas de aparcamiento, ¿vale? La plaza de aparcamiento lo podéis ver aquí. Entramos en el internet del móvil, entramos en Wasto, entramos en centro de operaciones móviles y en el espacio número 3 tenemos que tener plaza de aparcamiento. No taller de armas y vehículos, sino plaza de aparcamiento. Una vez tengamos eso, tenemos que tener en el interior un vehículo que no queramos, ¿vale? Ya sea moto, LGRS8, lo que sea. Tenemos también que tener una moto de la calle, da igual que sea de la calle o si tenemos presidente del club de moteros, pedimos una moto, pero que sea la moto de cualquier garaje, ¿vale? De cualquier garaje. Intentar que no sea de la sede, mejor de cualquier garaje, de la sede no porque puede dar fallo, de cualquier garaje, ¿vale? Recomiendo de las instalaciones. Entonces, tenemos que sacar nuestro centro de operaciones, o sea, el camión lo tenemos que sacar de nuestro búnker y nos lo pondrá en una ubicación automáticamente, de manera que tenga cinemáticas. Para comprobar si tiene cinemáticas, lo que tenéis que hacer es entrar y vamos a comprobar si tiene cinemáticas. Nos montamos en un vehículo que no queramos, salimos, nos dirigimos hacia el círculo azul de nuevo, cruceta a la derecha para entrar y como veis tiene cinemática. ¿Veis que baja la rampa y el vehículo entra? Pues eso es la cinemática. Una vez comprobado eso, salimos andando. Ahora vuestro amigo tiene que poner el coche situado detrás, de manera que el punto azul aparezca, ¿vale? Si acerca mucho el vehículo, el punto azul desaparecerá. Tiene que ponerlo a una distancia así más o menos de que el punto azul aparezca. Y os tiene que dejar el vehículo ahí, ¿vale? No hace falta que vuestro amigo esté apuntado ni nada, ¿vale? Porque así no buguearemos a nuestro amigo, ¿vale? No lo buguearemos. Entonces vuestro amigo coge un coche de la calle mismo para luego empujarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es pedimos una moto con el club de motero mismo, nos registramos como club de motero, una moto desde el club de motero o de la calle, da igual. Si lo vais a pedir desde el club de motero, que la moto sea de las instalaciones, ¿vale? Preferiblemente. Puede ser también de cualquier garaje, pero que no sea de la sede, ¿vale? Que os puede dar fallo, que yo comprobé y me daba fallo. Vamos a ver, solicitamos la moto. Vale. Fagio. En esta ocasión nuestro amigo nos va a regalar el Rampa Buggy, ¿vale? Un vehículo especial, ¿vale? Nos montamos la moto, desmantelamos el club de motero . Ahora le decimos a nuestro amigo Jordan Chileno que se registre en club de motero y que nos invite, ¿vale? Como veis, ahí nos ha mandado invitación. Entonces nos tenemos que situar aquí, nos situamos aquí para aceptar la invitación, ¿vale? Y nuestro amigo tendrá que desmantelar club de motero, situarse en la pantalla de confirmar, de desmantelar club de motero, ¿vale? Una vez que nuestro amigo se prepare, que nos avise para desmantelar club de motero, que nos avise en la pantalla negra de desmantelar club de motero. Vale, nuestro amigo nos acaba de avisar, entonces ahora lo que nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro amigo y empezar a contar para que a la de 3 le demos al X los dos, ¿vale? Aceptemos la alerta los dos. Entonces voy a empezar a contar. 1, 2, 3. ¿Veis? Si no sale ningún mensaje de que se habéis unido al club de motero, perfecto. Si os sale que se habéis unido al club de motero, pues decirle a vuestro amigo que desmantele, el centro de operaciones volverá a su búnker, pues volvéis a sacarlo y a repetir los pasos, ¿vale? Si os ha salido como a mí, perfecto. Tenéis que decirle ahora a vuestro amigo que se prepare para fundar el Club de Montero, ¿vale? Que se prepare la alerta negra para fundar el Club de Montero. Que nos avise cuando esté preparado. Vale, nuestro amigo nos acaba de avisar que está preparado para darle al X en la pantalla negra de fundar Club de Motero. Pues entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es acelerar al círculo azul y en ningún momento quitar el acelerador, ¿eh? En ningún momento soltar el botón del acelerador. Entonces, aceleramos, le damos cruceta a la derecha, en ningún momento soltar el acelerador. Y ahora nos ponemos de acuerdo con nuestro amigo y a la de 3 pues le damos al X para aceptar la alerta, ¿eh? Entonces a la de 3, 1, 2, 3. Como veis, el camión aparece bugueado y ahora a nuestro amigo le tenemos que decir que nos empuje y nos tire de la moto. Cuando nos tire de la moto, que nos avise. En ningún momento soltar el acelerador, ¿eh? Vale, nuestro amigo nos ha dicho de que ya nos ha tirado de la moto. Entonces ahora damos botón PS, ya podemos soltar el acelerador, lo soltamos, buscamos una actividad de cualquier compañero o nuestra misma también sirve. Los usuarios de Xbox lo que tienen que hacer es unirse a un amigo con puntería diferente, aceptar la primera alerta y cancelar la segunda alerta, ¿vale? Los usuarios de Play 4 como nosotros buscamos una recompensa de cualquier amigo o nuestra misma, ¿vale? Por ejemplo, este que se ha comprado un nuevo vehículo, entramos aquí. Le damos a entrar a GTA Online y cancelamos al círculo. Le decimos a nuestro amigo si podemos darle a triángulo o nos movemos un poco con el joystick. Que nos diga nuestro amigo. Le damos triángulo, dice. Damos a triángulo. Mira, ahí veis cómo se monta el muñeco. Y veis, apareceremos en nuestro centro de operaciones. Ahora le tenemos que decir a nuestro amigo que desmantele Club de Motero. Como veis, ha desmantelado Club de Motero y nuestro amigo no estará bugueado ni aparecerá en su centro de operaciones ni nada de nada, ¿vale? Porque lo hemos hecho sin que esté montado en el vehículo, ¿vale? Que es mucho mejor. Entonces ahora entramos en nuestro búnker. Entramos en nuestro centro de operaciones y como es vehículo especial, creo que no aparece, ¿vale? Pero no asustaros porque en verdad está ahí dentro, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo sacarlo. ¿Veis? Como es vehículo especial, no aparece, no pasa nada. Salimos. Repito, este vídeo ya es repetido, pero lo estamos haciendo con vehículo especial, ¿vale? Para que lo veáis de cómo coger el vehículo especial. Vale, salimos. Y lo que tenemos que hacer es, damos a botón táctil pulsado para abrir el menú. Vamos hacia Centro de Operaciones Móviles. Y le damos a solicitar vehículo personal. Aunque diga ahí que no tienes un vehículo personal guardado, es mentira, porque ahí tenemos el Rampa Buggy, ¿vale? Le damos al X y como veis pone entrega en curso. Como veis, aparece ahí. Y como veis, este es el vehículo de nuestro amigo que nos ha regalado. El truco funciona perfectamente con cualquier vehículo, vehículo especial, helicóptero o avión, ¿vale? A ver si dentro de un rato subo cómo regalar en esta ocasión con el avión, ¿vale? Para que lo veáis y llevarlo a nuestro hangar. ¿Veis que tenemos aquí nuestro coche? A ver si nuestro amigo tiene el suyo por ahí para que veáis que se ha regalado. Y como veis, ahí tiene nuestro amigo el mismo coche, ¿vale? Y nada, señores, espero que les haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que se suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones para estar al momento avisado de cualquier vídeo que suba. Y muchas gracias a Jordan Chileno, como siempre, por ayudarme a hacer el vídeo, gastar su tiempo y nada. Y señores, muchas gracias a todos, un saludito y hasta la próxima.